esto es Cocine. Buenas noches, Jai. Buenas noches a todos. Estamos en el programa donde hacemos los mejores platos de grandes películas de cine y de las mejores series de televisión. Y hay una gran película de cine que tiene 800.000 platos adentro. Vamos a tener que repetir la película. Es buenísima la película. La verdad que podemos hacer un montón de programas con esa película. Julie and Julia, esa es la película del día de hoy. Y no sé cuál es el plato que habrás elegido vos. A ver, elegí uno de los tantos platos que se ven en la película. ¿Cuál? Un plato realmente rico, un plato de pescado. En realidad es un plato, para que tengas una idea, es un plato de sábalo, un clásico, el beurre blanc, en realidad la manteca blanca, es un pescado de la manteca blanca, riquísimo. Dice nuestro invitado que de grande empezó a comer pescado y que ahora le gusta mucho, así que dije, perfecto, vamos con este entonces. Me encantó. Bueno, justamente hablando del invitado, es nuestro plato principal. En realidad, él es, a ver, se hizo muy conocido con una, propaganda, una publicidad. Una publicidad, bueno, así la dice la gente. Publicidad. Propaganda, estaremos hablando de nuestro vaca. Exacto, exacto. Pero bueno, él también ha trabajado en cine, está haciendo una obra de teatro en este momento, trabajó en televisión, hizo de todo. Va a estar con nosotros Gonzalo Suárez hablando de su vida y de algunas cositas más. Muy bien, perfecto. Bueno, ya saben... ahí voy. Me está apurando. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros con el Twitter @cocine_fwtv con el hashtag CocineFWTV, que es nuestro nuevo hashtag. Perfecto. Bueno, nos metemos en el mundo de la película Julie and Julia, película de 2009, escrita y dirigida por Nora Ephron, con dos actrices espectaculares, que ahora vas a verlo en el avance cuando, cuando estemos viendo los datos curiosos. Bien. No se cruzaron, pero ahora después los vas a ver. Quiero ver. Meryl Streep y Amy Adams fueron las dos protagonistas de esta película. Tengo taquilla. ¿Tenés taquilla? Salió ¿cuánto? $40 millones. Bien. ¿Crees que fue un éxito la película? Calculo que sí. Fue un éxito. La verdad que ¿Cuánto recaudó? Tuvieron ganancias $129 millones. Fueron lo que recaudaron. Un poco. ¿Querés saber más de la película? Sí, datos mucho. Curiosos, más el avance. Acá está. Dale, vamos. I'm Julia Child. Bon appétit. Before she became a cooking legend, Julia Child was just an American living in France. Shouldn't I find something to do? What is it that you really like to do? Eat. And we are so good at it. Look at you. Now, growing in front of you. But what does Julia Child have to do with me, lowly cubicle worker Julie Powell? So how's your job, Julie? Are you the person to speak to about my insurance form? You can speak to me. Do you have any power? No. Did you hear what happened to this one? Showtime bought my blog for a mini-series. I could write a blog. I have thoughts. Write a blog about cooking. I'm not a real cook like Julia Child. Julia Child wasn't always Julia Child. Why don't I go to cooking school? Bonjour! The Julie / Julia Project. I cook my way through Julia Child's cookbook. 365 days, 524 recipes. I am risking my well-being for a deranged assignment. Is it crazy? Yes. Columbia Pictures presenta... You should have seen the way those men looked at me. But then they discovered I was fearless. Oh, Julia, you make it sound so simple. La historia de una leyenda. Your book is going to change the world. Que le dio la receta a una mujer para cambiarle su vida. What if I don't make my deadline? I'll waste a whole year of my life? Yuck! There's all of this stuff on the floor! Oh, never apologize. Don't be afraid. De la escritora directora Nora Ephron. Good. That is good, isn't it? It's Meryl Streep, Amy Adams. I was drowning and she pulled me out of the ocean. Don't get carried away. What's for dinner? What's for dinner? Oh my God. You have no real talent for cooking. Julie y Julia, basada en dos historias verdaderas. Ahí está, esa es la gran película de cocina, Julie and Julia, que es nuestro plato principal del día de hoy, pero nuestro invitado es actor, conductor de radio. Desde el 2009 es Marcos en la publicidad de Banco Galicia, pero también hizo muchas ficciones, varias películas, y en este momento está presentando también una obra de teatro, Dos hombres sin destino. Él está con nosotros, Gonzalo Suárez, y le damos la bienvenida. ¡Bravo! ¿Estuve bien ahí? Sí, muy bien. Bienvenido. Genio. Santi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos y vamos a comer directo. Este es tu lugar. Ah, bueno. Bien. Sí. Mira, y arrancamos con la entrada. Mira, ya está ahora el mejor programa que vine. Vamos, vamos. Y todavía le arrancamos. Ahí va. Te digo que este invitado a mí me gusta mucho. Sí. Gonzalo, pregunta obligada, ni bien se siente el invitado, le sirvo la entrada, es
¿Te gusta cocinar? ¿Cocinás en tu casa? ¿Tenés tiempo? Sí, más o menos me gusta. Me gusta si tengo tiempo. Claro. Pero me dedico más que nada en mi casa, en mi vida familiar, a hacer lo clásico. Mi mujer, o yo le meto magia en un punto a la cocina, sí, pero mi mujer es la que improvisa más tipo woks. Ah, y esas, mirá, cosas. Claro. Sí. Y yo voy directo a churrasco con frita. ¿Pero cocinás vos? Sí. Dejá, mi amor, que yo cocino. No sé si tanto, pero es no como sé que... No tanto decirle mi amor. Si tenés, sí, mi amor, vamos más de 10 años juntos, entonces como que ya mucho no se dice. No, mentira, pero... Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué estamos comiendo? Estamos comiendo unos panes chinos o japoneses, sí, que están rellenos dentro con cerdo y cebolla verde o inirá. Son muy ricos, se pueden hacer al vapor o se pueden cocinar una mezcla de vapor y sellarlos después en una sartén que queda genial. Mirá, ¿Puedes ir con tenedor? O de yo voy una, a mano. Pero a mano, increíble. Bien, hablamos de cocina, ahora vamos a hablar un poquito de buenísimo cine. Bien, María. Sí, señor. ¿Qué tipo de cine te gusta ver a vos en tu casa o en el cine o donde sea? Durante estos últimos años coseché mucho que tiene que ver con referencia a la obra, que por eso viene todo encadenado. Mucho cine de humor negro, sí, de Alex de Iglesias, soy fan, yeah, de Santiago Segura y Torrente. O varias películas de cine español, de otros directores también de cine español. Y si no, durante un tiempo, hace mucho, fui también un poco fan del cine iraní. Por sí, ejemplo, de Los Anillos del Cielo. Sí, o Detrás de los Olivos, La Manzana, sí, El Sabor de la... Sí, todas las, sí, vi. La Manzana, sí, es tremenda. Sí. Manzana es tremenda. Y en un momento te pega un cimbronazo, sí, y no quise más. Tipo, claro, tal cual. Es fuerte. Sí, ¿no? Sí. Tal cual. Bueno, hablamos de cine. Le entro, ¿eh? Hablamos, dale, de... Vos comé, ahora lo freno a él para que no coma. ¿Cómo? Hablo yo. Hablamos de cine. Hablo yo. Vamos turnando, okay, claro, okay. Y ahora vos presentá lo que tenés. Es mi momento, entonces. Momento de presentar el plato principal. Lo dije al principio, sí, una de las escenas bastante clásicas y ricas. Van a ver que hay un pescado donde se sirve este clásico pescado a la manteca blanca. Un clásico francés, pero histórico. Y en la película, en la escena que vamos a ver en breve... Al inicio de la película, perdón. Exacto, al, sí, inicio de la película. En la traducción dice salmón. El camarero le dice salmón. En realidad es una traducción porque es sábalo. La manteca blanca es un clásico de Lucio y del Sábalo. Y se ve que por traducción mandaron salmón. Y nosotros vamos a hacer trucha. Veamos las imágenes. La salmonière, madame. Oh my goodness. You have to taste this. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. I mean, no. So I know. I know. I know. I know. Ahí está, esa era la escena de la película Julie and Julia. Sí, sí. Vamos a comer riquísimo hoy. Sí, ya sé, ya arrancamos. Con hambre, yo estoy con un hambre tremendo. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, primero que nos explique Santi qué. Bien, vamos entonces. A ver. Lo dije hace un ratito, la manteca blanca es una salsa a base de una reducción de shallot y demás que los voy a hacer en breve. Pero vamos a ir con lo que sería lo principal. Lo primero que voy a hacer es empezar a trabajar con el pescado. Y fíjense que hoy conseguimos unas truchas hermosas. Unas arcoíris de un tamaño ideal, buenísimo. Aprovecho para dos cosas. Primero, para agradecer al Bazar Chef, que nos provee de todos los utensilios que tenemos acá. Y también aprovecho para decirle al pibe que nos va a comprar el pescado, mi amigo Facundo Serra, mi amigo Facundo Serra, que María lo manda a comprar las cosas. Bien, muy bien. Entonces, dicho todo esto y aclarado, vamos al trabajo con el pescado. Che, y acá... Los invito, ¿qué?, a los dos que vengan. No, venga con el cosito. No, venga con el pescado. Venite con el... Sí, venite. Voy con un pancito y el... Venite con el pan, obvio. Pancito. No les hago tocar el pescado, cosa de que no... De que no nos quede el olor. Sí, exacto. Che, esto lo vamos... Mándamelo a la otra heladera, ¿eh? Ahí va, perfecto. Bueno. A ver. Ahí está. Perfecto. ¿Qué haces? Les voy a mostrar cómo...
¿Trabajaste con pescado o no? Sí, comerlo, pero no... Sí, sí y sí pescarlo también. ¿También? Sí, tengo un amigo que tiene un hermano y que es medio raro. No, el hermano de un amigo tiene casa en Esquina, ahí en Corrientes. Ajá. Y para veces hemos ido dorado. A pescar. Sí, dorado. Muy bien, bien. Surubí. Bien. Claro. Hicimos milanesa, yo me encargué de hacer milanesa de surubí. Perfecto. Pero eso de trozarlo y eso no... Ni nada, nada. Mira. Bueno, Me da miedo que viva y que me coma. Así me como muero. Está, abierto a todos, igualmente te da miedo. Tengo mucha película. No, yo tengo mucha película. La animación, porque abierto. ¡Vivo! Me haces acordar a su. Buah. Impresión. Te quiero decir algo, Gonzalo. ¿Qué? Dale, che. No te Javier no es un tipo que maneje la cocina prácticamente. Cocina. No, nada. También, por eso se llevan bien, entonces. Lo llevamos perfecto, claro. Porque yo de cine estoy aprendiendo y es la hora de cocina. Cosas muy básicas. Estamos hablando de, me voy a correr un poquito ahí, estamos hablando de un pescado redondo, lo que se llama pescado redondo son los clásicos que tienen dos filetes. Sí, señor. Sí, los planos como el lenguado, la... La raya. La raya, no. Ya me voy a acordar. El ni patí. La cuchara. Está bien, perdón. No me corvina. Tiren, no me tiren más letras, no me tiren más letras. Ya me va a salir, ya me voy a acordar. Tengo 80 tipos y no de era pescado. Ninguna parte, es peor. Merluza. Te confunden más, ¿no? No paran de tirar. Chao. ¿Sigue? Basta. Es feliz domingo. Sí, sí, no me digo más nombres. Bien, estamos hablando de un pescado redondo, tiene dos filetes. Y te voy a enseñar una técnica fácil para sacar los filetes y dejar el espinazo, digamos. Perfecto, ¿eh? Del diablo. Y esto que sirve para la gente también. Lo que sería detrás ahora de la... ya no creo que... Detrás de la cabeza, ¿sí? Podemos entrar con un cuchillo bien afilado y con cierto cuidado, con la mano plana ahí. El ruido que hace que estás rompiendo hueso. Estoy pasando entre las costillas. Está como, sí. Exacto. Entre lo que sería las costillas y la vértebra dorsal. ¿Sí? Ahí está. Yeah. Tenés el primer filete ahí. Espectacular. Tenemos la cabeza, la cola. Acá en el medio, toda la espina dorsal. Y ahora saco del otro lado. Hago lo mismo. Esta trucha tiene, o prácticamente no tiene nada de escama. Ya está limpia. Siempre que trabajen con pescado, si tienen papel de cocina o algún lienzo para trabajar más seco y demás, es mejor. ¿Sí? Acá voy a hacer lo mismo. Y para que se den una idea, estoy apoyado arriba de la espina. Oye, eso es lo que suena, ¿no? Exactamente. Dejé la espina ahí. Cuido la mano siempre para no lastimarme con el cuchillo para ahí. Para esto igualmente voy a la pescadería y le digo, che, flaco, vos vas a la pescadería, sí, cortame cada dos cosas porque no me corto la mano. Vas a la pescadería y le decís, flaco, sí, dame los filetes. Claro. Y te dan los filetes y se acabó. Ahí está. Ay. ¿Está bien? Y tenemos esto por acá. ¿Sí? Bueno, no sé si muy bien. Esto, con esto, ¿qué hizo María? ¿Qué hizo? No. Por favor, no hables más. En serio. Te lo pido, por favor. No me digas hablar. Escúchame. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué hizo María? ¿Un caldo? Sí, hizo un fumé de pescado. Ah, sí. Un caldo de pescado. Lo que pasa es que nuestro productor general, un genio, es un tipo que sabe de cocina muchísimo. Entonces le agarra emoción. Sí, sí, entonces sí. Me dice, haces un caldo. Un caldo. Obvio. No es preguntas y respuestas. No. Bueno, chicos, miren, ahí tenemos entonces. Se cayó ahora. No habla más. No te enojaste. ¿Están del otro lado? ¿Se enojó? No, uy, se enojó. Le sacamos también eso. Todo esto que es parte de la panza lo saco. Saco todo esto de acá, que sería las aletas dorsales. Y me voy a quedar con el filet por acá. Con uno por acá. ¿Por qué sacaste la parte blanca esa? La parte blanca se lo vuelvo a repetir, por supuesto, porque no me lo escuchó. Como grasita, ¿no? Esta parte tenemos todo lo que es grasa, pero está alojada en las vísceras acá. Sí, acá están alojadas las vísceras. Entonces, si vos comés parte de esto, puede llegar a tener un sabor un poco más amargo. Entonces, lo ideal es sacárselo. Y en este caso, yo tengo parte de las costillas, que las estaban escuchando cuando lo iba cortando. Sí. Entonces, lo que hago es cuchillo bien afilado, con el filo casi para arriba, te diría, ¿ves? Pegado a las, no sé si se ve ahí, pegado a las costillas. Y después sí, sobre el final lo saco. Ah, perfecto. Todo esto lo reservo porque termina siendo un caldo. Podemos hacer, si quieren, un fumé de pescado clásico con un poco de puerro, cebolla, apio, agua, las espinas bien limpias. Media hora tenés un caldo de pescado riquísimo. ¿Está bien? Sí. Perfecto, y tengo una pregunta. Sí, pregunta lo que quieras. Imagino porque todo eso debe tener un montón de espinas. Esto tiene espinas. ¿Cuántas tiene? 22. ¿Cómo se las sacas? Bien. Mira, con esta pincita. Opa. Mira, epa.
Ojo que con esta se la saca. Ahí se ven un par. Sí, se ven un par. Sí, sí. Esas las que usan las chicas para depilarse. Las chicas, sí, pero después no se la devolvés nunca más. Porque la grande pescado. Bueno, no aclaremos por la. No, no, no. Hasta ahí. Hasta ahí. No, no, por las dudas. Acá estaba la cabeza. Sí. Acá estaba la cabeza y acá está la cola. ¿Sí? Acá sí. La cola. Si vos vas con el dedo desde la cabeza hacia la cola, vas en contra del sentido de la beta y ahí vas a ver que se empiezan a levantar todas las espinas. Y tenés que ir contando, dijiste 22 puntuales, sí, ¿son? Son 22 puntuales. ¿En serio son 22? Las conté hoy, sí. Pero que si pongo en Google dice 22. No sé si... Perdón, conté a 27. 27. Ah, 27. Son. Gracias. Mira, te habían quedado ahí 5. 5. 5 colgadas. Se reenojó. Se enojó. Pero no. Dice, para algo sirve el productor. No me acuerdo, chicos. 27 contaste. Ahí ya va. Sé que compartimos las espinas. ¿Cuánto sacaste ya? Chicos, no lo conté. Quiero ir 22, un poco más rápido. 21, 5. Mirá. Ahí hay una. Acá hay 3. 2, 3, 4, 25. Más atrás de la malla, llegando a la cola, hay menos. 26, 27. No, son más chicas. Son más largas, pero más finitas. Bien. Creo que tiene solo una hilera de 27, espinas. Perfecto. Pues lo lindo de comer el pescado es saber que no tiene ninguna espina, ¿no? Hincarle fuerte. Yo soy de cortar... No, porque grandes, después sí. La idea es que no tengas... Que no te encuentres que no con esas espinas, claro. Contala. No, pero voy a tardar un montón. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Vos querés meter una pregunta? Yo le quiero meter una pregunta. Y meter sí, una pregunta mientras venga. Yo saco. Bueno, hablando de la película, un dato curioso que recién lo leímos. Sí. Amy Adams y Meryl Streep no se cruzaron en el rodaje de la película, salvo en una escena, pero se cruzaban todo el tiempo en los pasillos. ¿Se odiaban? Estaban haciendo... No, para nada. ¿Viste cómo es? Esos datos. Había un quilombo, pero terrible. Lo que quiero preguntarte a vos, bajándotelo a tu vida, es si te pasó alguna vez... De estar rodando una película o estar haciendo algo para televisión, que te cruzabas con un actor que dio la pucha, que quiero trabajar con él y no pudiste, pero se cruzaba en el pasillo. ¿Te pasó alguna vez? Sí. Para ahora no me viene, pero cuando estaba laburando, yo lo primero que hice en televisión fue en Mosca y Smith. Sí. Sí. Y con Fabián y con, me gusta, Fabián Mena, con Pablo y además con Tomás. Sí, con Tomás Fonsi, ¿verdad? Sí, me acuerdo, claro, sí. La segunda... Eras un pibe. Sí, sí. No sé si tanto. Me pero, acuerdo, sí. Sí, que hacía un rolinga que estaba ahí en la comisaría. Estaba siempre, salías de la comisaría. Sí. Me acuerdo. Sí. Fanático. Que era divertido por eso, porque estaba como libre. Entonces mi celda estaba abierta, entonces yo iba, hacía mandados. Sí. Y me acuerdo que ahí, cuando estábamos grabando, ahora no me puedo acordar si era... ¿Quién era? Es que no sé si Grandinetti o algún actor así que... Que estuvo en el set y no... Sí, o que andaba por ahí, o que lo vi... Una vez la vi también en Telefe, pero ya acá en los estudios de Martínez, a Norma Leandro también y te morís por... Sí, o bueno, a Graciela Borges, que no... La vi, hablamos y tengo como muy buena onda y nunca sí. Trabajé con ella, pero... Bueno, trabajé en una película, Viudas. Claro. Pero yo hice un par de escenitas con Valeria Bertuccelli y no con Graciela, que bueno, siempre andaba por ahí. Claro. Sí, y me quedé con ganas de... Pero si Dios quiere y la Virgen, quizás en algún momento hay un proyecto de una película, que yo, que casualmente escribí yo con un amigo y Graciela nos parece como la actriz... Si se da, que ojalá se dé, para este año quizás le propongamos si quiere hacer un papel. Buenísimo. ¿Puedo seguir yo o seguimos con perfecto. Santi? No, yo estoy. Chicos, fíjate como de golpe tengo todo un filé más. La magia de la televisión. Bien, lo voy a cortar al medio nada más porque tenemos unos filets generosos. Y como a mí me gusta cocinar rápido, vos sabés que me gusta cocinar rápido, práctico, no quiero dar mucha vuelta, ¿qué hago hoy? Directamente uso sabor, las bolsitas Knorr. ¿Sí? Las bolsitas Knorr, ¿qué tienen? Sabor al horno Knorr, que es genial, es mucho más fácil cocinar, ahí lo tienen. Hoy elegí hierbas y ají. Ah, me encanta el ají. Esta es la manera, pero la manera ideal, yo mientras tanto la voy abriendo la bolsita. La manera ideal para cocinar en un departamento, ¿sí? Y que, por ejemplo, tus vecinos... Que no sientan el olor a lo no que sientan el olor. Es genial. Sí, es buenísimo. Cuando abro la bolsita, sí. Les hago que sientan el olor. Obvio. Pero yo que vengo del mundo publicitario, claro. me gustó cuando escuché en radio, creo que vi la publicidad. Es genial. Y dice, vos querés hacer pescado, bueno, así, ¿cómo hago? Bueno, poner una bolsita. No, mejor voy a hacer carne. Bueno, poner una. Exactamente, ¿por qué? Porque puedes hacer. Llamó la atención, así que es buena. Podés hacer carne, podés hacer pescado, podés hacer pollo, podés cocinar vegetal, o sea, cualquier vegetal. Hoy, de hecho, voy a poner unos brócolis que están crudos dentro de la bolsa, que es genial. Tiene el precinto, bolsita acá importante.
Tenemos, hay nuevos sabores, por eso es que hoy aproveché y dije, vamos con el de... Hierbas y ají. Exactamente. Ahí estamos. Bien. Voy por acá. Tengo por acá, entonces, todo lo que sería el condimento. Bolsa, que hay que tener en cuenta dos cosas con la bolsa. Cuando la vas a cerrar, no la presiones demasiado. Dejala que condense, porque todo eso, al estar cerrado, se infla un poquito. Y lo otro importante es que no debería tocar los bordes del horno. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Se pega, ¿sí? Y se puede llegar a quemar la bolsa, te rompe. Y ahí tus vecinos se van a enterar que estás cocinando. Claro, obviamente. ¿Y mandás el pescado así? Mando el pescado crudo. ¿Dejá de comer? Sí. No lo estoy haciendo yo porque dije, bueno, no se puede, pero si no... Dejá de comer. Escúchame, yo estoy... con María. No, es muy bueno. Se está comiendo los tomates cherry. ¿Los cherry lo vas a usar? Tienen esto, los cherry, ¿no? Voy a usar eso, exactamente. Bueno, ustedes me pueden ayudar con esto. Sí. Yo voy a cortar un poco de berenjena, ¿sí? Y ustedes, adentro de la bolsa, los dos, sí, le van a poner flores de brócoli y unos tomates cherry, o al menos los que quedaron. Sí. Dale, acá adentro. Te voy a elegir los mejores. Dale, por favor. Bueno, entonces quedó claro, la bolsita con sabor al horno Knorr va como... tiro, diría yo. Ay, toqué el pescado. No pasa nada. Va como piña. Va como piña la bolsa. Como Felipe. ¿Y cuántos tomatitos? Y ponerle por lo menos unos 4 para cada uno, ¿te parece bien? Sí, yo le puse mucho. Uy, un montón. Mucho árbol, ¿no? No, está muy bien arbolito. Ah, otra cosa de la de Knorr, de esto, de las bolsas. A ver. El clásico marinado. Qué rico. Cuando vos decís, ¿cómo voy a hacer...? No, estás comiendo todo. Está comiendo todo. ¿Cómo vas a marinar la carne? ¿Cómo vas a marinar el pescado? Tenés que estar, eso lo digo siempre cuando cocino, bueno, ponerlo en la heladera, dejarlo por lo menos 2-3 horas o hasta 24 horas. Vos ahora, con la bolsa, metés todo dentro de la bolsa y es como si lo hubieras marinado por lo menos 2 horas. Claro. Se concentra todo ahí, no volatiliza nada y tenés una cocción perfecta. Ya, está más bien o menos. Ay, qué lindo. Tenemos brócoli, tenemos tomate cherry, tenemos berenjena. Berenjena. ¿Sí? Melanzane, de los tanos. Así cocina cualquiera, te digo, Estaba pensando eso, Ahora me puedo animar un poco más. Obviamente. Y lo último es el condimento. No nos olvidemos de esto porque no, ¿dónde estaría el chiste, no? Qué bueno lo de la bolsita. Ahí está, perfecto. Y lo importante es que esté ahí, bien distribuido. Muy bien. Mirá. Fíjate. Voy a dejar el pescado abajo. Fíjense que dejé la piel para abajo. Sí. Para que esté todo el condimento bien en contacto con el pescado, los vegetales. Fíjate y ahí le dejás un poquito de aire. Le dejé un poquito de aire. Ven que cierro, pero cierro en la punta. Precinto. Horno 180 grados y en el caso del pescado... A full, ¿no? 180 grados. En 20 minutos lo tenés. 180 grados. ¿Es fuerte o es un horno tranqui? Del medio para arriba. ¿Está bien? En general el horno no llega mucho más de 200, así que ponelo al mango, ponelo al máximo y ponelo en una asadera. Esto, así como está, se va al horno 20 minutos. Nada de ponerle aceite en la asadera. Nada, no le ponés nada. Chau, no se ensucia el horno, no lo tenés que limpiar, los vecinos no se enteran. Chau, hola. Esto se va al horno, ¿está bien? Vale, perfecto. Listo. 20 bien. Minutos. Las preguntas que quieras, yo me lavo las manos y voy con la salsa, porque lo importante es la salsa también. Bueno, quiero que la gente también te conozca un poquito más, pero he leído que, más allá de que tuviste un montón de trabajos, repartiste pizza y demás. Sí, señor. Pero hubo un momento que dijiste, tengo que dedicarme a la actuación y quiero saber cuándo fue ese momento y cuál fue por ahí el primer casting que hiciste. Bien, tuve iniciativa económica a muy temprana edad, quizás. Claro. No sé, con 13 años por ahí ya cortaba el pasto a una vecina que yo me ganaba. Me hace recordar un capítulo de Los Simpsons que Bart quiere juntar plata y corta el pasto y la señora le da 50 centavos después de 2 meses de cortar el pasto y la quería matar. Yo era algo parecido, tipo, cortaba el pasto, hacía de todo y no me rendía mucho. No, no, no. Después pegué carteles en la calle, era como trabajo chico porque yo estaba estudiando y qué sé yo. Después ya laburé en Blockbuster, en los cines de cines. Sí. No, no me acuerdo. Con un chaleco que decía recomendador, entonces la gente me venía a preguntar a mí qué película. Eso es lo que más me gustó. Después estar en la caja era otra cosa. Claro. Y mientras tanto estudiaba teatro, estudié imagen y sonido, qué sé yo.
Y en un momento me agarró esa locura de decir... dejo todo. No soporto chau. Más, sí. Porque aparte era como que querías hacer un casting o querías hacer algo y todo el tiempo tenías que ir corriendo porque tenías que llegar al trabajo. Entonces en un momento todavía vivía con mis viejos, que yo tenía cierta comodidad. Claro. Pero dije, casi comida, techo y comida no me faltaba. Entonces dije, bueno, chau, no. Y aparte ese trabajo, yo que no soy muy de la cultura norteamericana para la comida y para todo el tipo de este trabajo, laburar en Blockbuster y eso me quemó la cabeza. Sí. Entonces, en un momento dije, no, y estallé y me planté y ahí armé como mi currículum y hice las cosas bien como actor y empecé a buscar trabajo solamente como actor, ya decidido a dedicarme a eso, a los 17, 18. Y así fue, y el primer casting fue, era parezco un viejo hablando, pero a veces, qué sé yo, no te acordás, pero era otra época, no había celulares, no había internet. Claro. No tenía cómo enterarme yo, que venía de la nada, de mi familia. Salvo para ir a actores que te ponían en la... Sí, claro. Me acuerdo que una vez, en el barrio que, donde yo estudié, también estudió Nico Vázquez, él me tiró un dato de una castinera, también del barrio era, no me acuerdo el nombre ahora que me va a matar, que hacía de Bobby Goma en Video Match. Sí, en Show Match. Leonel Campoy. Leonel Campoy. Sí, exactamente, bueno, a él. Pero este era como que cualquier dato te servía como para decir, escúchame, claro, bueno, ¿qué hago? ¿A dónde? Sí. Porque no voy a ir a la puerta de Canal 9, qué sé yo no soy tan así. Y ahí me pasó Nico Vázquez y qué sé yo, fui armando algunos contactos de castineras. Sí, que también hay que meterse, de estar tan afuera. Y llevar, claro. Y qué sé yo, y también para un comercial que quizás llaman a 20 pibes y vos estás en el número 25 porque ya tienen otros que ya vienen laburando y qué sé yo. Y fui a un comercial de una página de internet que ya no existe, que es yeyeye.com, sí. Era de Charlie Alberti. Sí. Y hice un comercial que salía mucho en internet porque era larguísimo. Que fue el primero que hice, pero tuve la suerte de que los creativos eran Agushi y Bachetti, que en ese momento la venían como rompiendo. Ahí hicieron Mosca y Smith, claro. Sí, y ellos me empezaron a llamar muy rápido para otros comerciales, muchos se filmaban para afuera, y los que hacían el sonido directo de ese comercial hacían mucho publicidades de radio, entonces al toque también me enganché a hacer publicidad de radio, locución. Qué bueno. Y como que la publicidad me adoptó fugazmente. Se fue haciendo el camino solo. Sí, pero y muy rápido también. Y, claro. Y tenía como durante mucho tiempo tuve mucho trabajo en publicidad, haciendo cosas a veces internas que no salen al aire, y muchas publicidades para afuera también, para Perú, Ecuador, Bolivia, la zona latina de Estados Unidos, México. Gonzalo, y desde el 2009 sos Marcos. Sí. Banco Galicia, todo el mundo la vio. Más Marcos todo el mundo que yo. Por radio, claro. Sí. Me gustaría saber cómo llegaste al casting, pero qué es lo que pasa en la calle también. Que la gente te debe decir Marcos en vez de decirte Gonzalo. Sí, claramente. Sí. Al casting llegué porque también de tanto laburar en publicidad y ya había hecho otras publicidades quizás conocidas, como una de Coca-Cola, que yo era como hincha de todos los equipos, sí, y qué sé yo. Llegué como por medio de la productora, que era la AA, la de Juan Tratuto. Sí. Y Paola también llegó por otro lado, la habían visto en algo de teatro y qué sé yo. Y habían hecho un casting grande y no les había gustado a nadie y entonces empezaron a ir con personas que tenían ganas de ver, que sacaban de distintos lados. Y yo fui por este, Paola fue por el suyo y éramos 6 o 7 actores entre mujeres y hombres y nos fueron como acomodando, claro, en parejas. Y claro, mágicamente, ¿no? Sí, cuando me tocó con ella sentí algo distinto. Yo le valoré mucho siempre, que a veces las mujeres cuando actúan siempre quieren verse bien, claro, o siempre están buscando... quizás eso, verse bien o hacer papeles. Te pongo pausa ahí porque ahora vamos a hablar de ella. Dale. Te voy a preguntar. Pero digo, ¿la calle, lo que te había preguntado? No, y la calle arrancó como... Marco. Sí, mucho. Arrancó como de a poco y en un momento con Paola también nos sorprendíamos que nos hablábamos y decíamos, ¿viste lo que está como pasando en un punto? Porque yo iba al mismo almacén que voy siempre o a la misma plaza que voy siempre con mis hijos y siempre contra lo mío, pero lo estaba macando así y de repente me saco una foto con una chica y lo sigo macando, me saco una foto con otro y antes no pasaba, sí. Y mucho Marcos o Galicia, tipo, que quedó como muy impregnado. Muy fuerte, que por eso también son muy fuertes. Sí, es lo bueno del comercial o por qué sigue, porque tiene mucha identificación con el banco. Bueno, y salís en todos los canales y canales de cable, que la radio es como masivo. Está y a veces en el cable se puede alargar un poco más el tiempo, entonces va la parte más larga de los comerciales y al aire va con fragmentos más chiquitos. Está buenísimo. O en el cine también, que está bueno. Ahora vamos a ir hablando de... Vamos con la salsa, ¿les parece? Dale, vamos con la salsa. La salsa, la manteca blanca, salió por un error. ¿Manteca blanca? ¿La manteca normal? Sí, no, porque es una salsa a la manteca blanca. Ah. Es una salsa que, como la mayoría de las cosas,
Está bien. No preguntes cómo está el console. ¿Qué sé yo? Me pone nervioso. ¿Sabes qué? Me pone. A la manteca blanca. A la manteca blanca. Es una salsa que empezó por error. Hay una salsa muy clásica que es la bernesa. Es una salsa con cierta acidez y demás. Es una salsa que lleva manteca, sí, echalot, lleva vinagre o vino. ¿Sí? ¿Qué es el echalot? El echalot, sí, es una lilácea. Es cebollín. Exactamente, es de la familia de la cebolla. Che, me aprovecho para hacer esto que me encanta. Me encanta hacer cámara. Ruso, guarda que... Se queda así. Fíjate lo que hago. No, mentira. Bueno, es de la familia de las cebollas, ¿sí? Es una cebolla, algunos dicen que es la mezcla entre la cebolla y el ajo. En realidad, apa, es una cebolla pequeña que es un poquito más fuerte y por eso hay gente que dice que es como una mezcla de la cebolla y el ajo, pero no es así. Sal a gusto. Un poco de sal, un poco de pimienta y después le voy a poner vino blanco, sí, un caldo de pescado, un fumet de pescado. Voy con el vino blanco acá. El vino blanco con el pescado son aliados. Totalmente. Esto es algo muy clásico. Ay, vos, hoy, el día de hoy, por ahí me decís, che, Santiago, vos harías... Y yo por ahí empezaría... No, vale, empezaría a cambiar algunas cosas. Pero en la cocina clásica francesa, que es lo que estamos evocando de alguna manera, claro, esto es algo muy común. Qué rico está esto, ¿eh? Bueno, ahí le pongo vino blanco, un poco de caldo de pescado, de fumé de pescado, que es lo que acabo de poner, y le voy a poner jugo de limón. ¿Está bien? Muy bien esa técnica para que no... Para que no... Que vaya directo a las cámaras. Directo a las cámaras y que no vaya... Ah, y el carozo, ¿no? De las semillas. Ah, exactamente, muy bien. Para, esto es para las cámaras, para la semilla y para mi cara también, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí está. Limón con carozo. Mirá qué fuerza tenés, ¿no? La costumbre, ¿viste? Como, sí, sí, sí. ¿Vos querés probar? ¿Querés? Dale vos, dale vos. Sí, dale vos. A esto me animo. Sí, dale, que te veo con ganas. Como era, así, ¿no? No, no, pero sí, capaz. Claro, ahí va. Pero mira, ¿ves que no lo apreté? Dale, vas bien. Dale, Gonzalo, dale que va bien. Toma, dale, dale uno más. Chicos, tráigame los 3 kilos de limones que habíamos quedado, que esa puta... Mirá qué tierno que soy, no aprieto el limón, me está dando cosas. Y ahí dejo. Vení, perfecto. Muy bien. Ahí va, perfecto. Ahí va. Mirá, tú y le sacó casi 2 litros más de jugo que yo. Ahí va. Entonces, ¿qué tiene que pasar acá? ¿Qué? Tiene que reducirse, tiene que concentrar todos los sabores. Cuando dije al principio que la salsa de la manteca blanca era un error, es porque lo que se hacía después es agregarle yemas a esta bernesa, a esta, sí, clásica salsa francesa, y después se termina con manteca. El tema es que la cocinera original se olvida de poner la yema, le tira la manteca y dice, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos, está la gente esperando, está el conde, que no me acuerdo el nombre, está sentado en la mesa, estaban todos diciendo, bueno, hay que sacar. Y dale, sacala. Y la sacó sin yemas. Sin yemas. Y dijeron, es buenísima, qué rica que es. Y dijeron, bueno, golazo. Es la salsa, la manteca blanca. Chau, arriba. Y se transformó en una gran historia esto de sacar platos o, en este caso, una salsa por un error. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Me encantó. Eso reduce. Sí. Le pongo la manteca y se acabó. Perfecto, chau. Vamos. Dale, con las fotos para el señor. Yo me quedo mirando el horno. Suárez. Mirá. Arranquemos con la primera. Ahí está, Un Buda. Un Buda, mira vos. Película que a mí me encantó, yo la vi en su momento cuando estrenó y todo. Contame la experiencia de trabajar en cine. ¿Fue tu primera película, más allá de que has trabajado en publicidades? Sí. Que trabaja como cine también, pero en un largometraje, ¿no? Verte en pantalla grande debe haber sido fuerte. Yo le tengo mucho cariño a esta peli. ¿Rafecas? Porque, sí, Rafecas, que después se dio como una hermosa amistad y trabajé en otras películas de él. Pero esta también fue otro de mis momentos donde, como cuando exploté y dije, no puedo hacer ningún otro tipo de trabajo que no quiero sea la actuación. Claro. Acá me pasó lo mismo. Yo venía de trabajar muchísimo como en publicidad y en un momento dije, no. Porque aparte, en un momento empecé a hacer muchas locuciones y doblajes y cosas, claro, en neutro. Como que tocabas y no... Y todos me estaban, sí, diciendo, no, tenés que estudiar locución porque si porque tal publicidad que yo. Y en un momento dije, no voy a estudiar locución. Yo soy actor. No voy a hacer nada de lo que quieran. Y me senté y empecé a por internet o por donde fuera, contactarme con el mundo del cine, que yo estudié cine, todo, y no había hecho todavía nada. Claro. Y fue que di con Diego y
y me puso en un papel que es muy chiquito, aparezco en un momento nada más, pero fue como un puntapié importante para mí, porque a partir de esta peli hice otras con él, una que no tuvo mucho éxito, que se llamó Cruzadas, pero sí. que yo hice un personaje lindísimo, que era como cuadripléjico, y estaba en silla de ruedas, y practiqué un montón, y nos juntábamos con Diego, pero a través de esta otra peli que se llamó Rodney. Y Cruzadas, como que fui madurando ciertas cosas de la actuación con él, que estuvieron buenísimas. Buenísimo. Bueno, segunda foto, vamos a la otra, a la próxima. Y justamente te puse pausa. ¡Epa! Para hablar de Paola. Ahí está, la sí, estamos señor. Viendo, tu compañera, la compañera de Marcos, la mujer. Sí, señor. Bueno, contame cómo es trabajar con ella. ¿Y qué pasó en este, el primer día que hicieron ese mix y, sí. y la pegaron? Y en el casting los dos tuvimos como química para laburar porque nos dimos cuenta al toque de lo que pasábamos la misma escena yo con otra chica y después con ella. Y se cebaban. Y surgió otra cosa, surgió... Y Juan lo supo bien, lo supo ver y lo supo como encarrilar bien porque surgió esa cosa de la mala onda, ¿viste? De las parejas que sí. ya tienen mucho tiempo, sí, entonces sí, se sí. dicen cosas fuertes, pero hay un código entre ellos que no vos te decís la mitad de las cosas que yo digo con Claudia, mi mujer de la vida real y nos separamos de ellos. Sí. Porque a veces yo le digo, es muy fuerte y después cuando lo ves en el comercial no queda mal. ¿Nunca jugaste con tu mujer de tirarle una línea de los barcos? Pero sí. Me pasa en la vida real que digo, pará, no porque estamos actuando. Esto ya en el shopping, tal discutir cual. De esto ahora no, tipo, lo discutimos en casa. Bueno, Juan Taratuto estuvo con nosotros acá, vino a Cocine y Juan trabaja con este tipo de películas y sí. y de relaciones. Y él, es como él, muy para él. Sí, está bueno. Sí. Y le gusta mucho eso y ya ahora ya como que ya todos entendimos, entonces no nos hizo falta, pero los primeros años de los comerciales nos juntábamos con él a orientar porque en una publicidad. Tampoco no es una película, no tenés tanto claro. tiempo para desarrollar nada. Entonces, ya tiene que ser muy claro el vínculo que teníamos nosotros. Sí, no, aparte fue tremendo que el primer año hicieron 6 u 8 publicidades y el que siguió 16 sí, por año, otro, ¿no? Estamos hablando por año, que se ponen al año, al aire. Hubo uno que hicimos como 40, que claro, la gente decidía si ganaba yo o ganaba ella, claro. entonces teníamos dos finales, era una locura. Claro. Era una locura. Siguiente foto, vamos con la tercera. Ahí está, vamos a hablar de Dos Hombres Sin Destino. Obra de teatro, película, iba a decir, obra de teatro que está en el Chacarerian. Sí, señor. Que la van a poder ver, pero bueno, contame, dos hombres que están frente a la televisión y que uno quiere hacer algo. Exactamente. Decide trabajar sí. y ahí se complica la cosa, ¿no? Y lo lindo de esto es cuando surgen cosas así, que es que yo soy fan, como te decía, del cine humor negro, que yo, Darío de Iglesia. Y de casualidad me entero de que el tipo que es director de cine había producido esta obra en España. Entonces yo dije, yo tenía ganas como de decir, bueno, de traer alguna obra de afuera, porque yo escribí también y qué sé yo. Entonces empezamos a gestionar esta cosa para poder traer los derechos. Lo convencí al productor, a Maxi Suárez, sí. y él lo convenció a Montalbano. Pero cuando el guión es bueno, como que es fácil convencer a todos, ¿no? Y Néstor agarró, le dije a Iván, que es un amigo mío, actor también, que hizo mucha publicidad, Hicieron nos muchas embarcamos. Cosas en YouTube ustedes con Iván. Sí, hicimos una serie para internet que se llamó La Pareja del Mundial sí. y otra Vera Bloom. Claro. Y se conocen nuestras familias, somos como amigos. Entonces encaramos esto casi como como algo chiquito y ahora el Chacarerian empezó es como. Un sí, gran es un teatrazo. La sí, verdad está que buenísimo. Es muy lindo. Y ahí está arrancando y nos está yendo bien. Pero nada, tiene esa cosa del teatro que hay que moverlo todo el tiempo, pero es una locura porque ahora vamos a aprovechar y vamos a hacer algunas giras también mientras estamos acá en el Chacarerian. Pero la obra es un delirio, es bien del cine de Alex de la Iglesia. Montalbano le da un vuelo que tiene él, que está bastante loco. Vas a decirnos cuándo están, pero cuando estemos sentados así la gente recuerda, perfecto, ¿te parece? Perfecto. Están en el Chacarerian acá, todo mayo están. Sí, mayo y por bastante tiempo ahora más. Ahora sí, se los recordamos también. Bien. Vamos. Terminamos con la salsa, ¿les parece? Sí. ¿Estamos bien? Bueno. A ver, una buena reducción casi a la mitad del echalot, del vino, del caldo de pescado. Tengo una pregunta. El limón, la sal de la pimienta. Yo hago eso, que nunca lo voy a hacer. ¿Cuánto tiempo dejo la cacerolita al fuego? Hasta que ves que reduce la mitad de su volumen. Ah, ok. ¿Está bien? Está bien. Cuanto más tiempo, o sea, cuanto más reduce, si lo dejás que reduzca un cuarto, se entiende, ¿no? Sí, tengo la olla llena a la mitad.
va a estar más concentrado el sabor, que puede estar muy bueno también. ¿Eh? Ojo que puede quedar muy bien. Y acá uno podría, si querés, empezar a inspirarse y decir, bueno, le pongo tomillo, le pongo una ramita de orégano, claro. Le pongo... como lo puedes mover. Bueno, a mí muchos me criticaron una vez porque haciendo una salsa de tuco le puse lechuga, porque para mí le faltaba algo verde. Algo verde. Y quedó como un chiste entre mi grupo de amigos y yo digo, a mí... A la vista le faltaba algo verde. Sí, después no tiene ese sabor. Sí, se rompe todo, pero está bien. Pero podría ser lechuga, endivia, alguna cosa de eso también. Lo voy a grabar, lo voy a grabar esto y se lo voy a mostrar. Escuche, muchachos, está muy bien porque a raíz de esa prueba, que puede ser que no funcione la salsa, puede salir algo bueno. Quizás ustedes que lo probaron sale, qué sé yo. O no. Entonces. ¿Por qué más manteca? A ver. Más manteca, justamente porque es una salsa a la manteca. La blanca. ¿Sí? A la verde blanca. Verde blanche, no sé, me pasaron la data. Bien. pasaron la data. Chicos. Blanche. Qué buena la trilogía. Bien, lo que hago acá es, ¿ves? Empiezo a escurrir y me quedo solamente con el caldo, digamos. Claro. Con esto que se infusionó, con ese perfume. El échalot, te lo dejo por acá, gracias por venir. No lo uso más. ¿En serio? Claro. Opa. No, ya está. No te enojes. ¿Querés? Te lo no, dejo. No, no, si querés, te lo dejo, pero... En el plato. En pan y me hago un sanguchito. Te lo dejo, Gonzalo, te pongo ahí adentro del pan y sale, qué sé yo. Pero básicamente esto no lo lleva. No lleva y lo saco del fuego. Y lo que empiezo a hacer acá es agregarle cubos de manteca frío. ¿Mm? Te debo el tema del colesterol. Tal cual. Y te estoy debiendo el tema del colesterol, ¿sí? Y también te debo un poco de algunas grasas, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, pero tiene omega no sé cuánto. Tiene omega 3, el pescado, full. Y acá lo que tengo que hacer es empezar a agregar manteca, batir esto, que se funda la manteca fría, lo que va a hacer es empezar a emulsionar. Y de alguna manera van a ver que en breve, cuando termine de hacer esto, esto va a quedar mucho más espeso. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Vamos, ¿dónde quiero? Vamos, no, les quiero mostrar. Dale, que estoy como loco. Vamos, por otro lado, tenemos un material para que disfruten. Hice una entrevista con Edward James Olmos, uno de los actores que está trabajando en Agents of S.H.I.E.L.D. de Sony Television, una ficción de Marvel, una serie de Marvel. Él está siendo el teniente González, pero fue también el teniente Castillo en División Miami. Lo seguramente estuvo nominado al Oscar, ganó un Golden Globe, ganó un Emmy. Sí. Estuve charlando con él y me contó esto, mirá. A ver. Grandes actores de Hollywood pertenecen al mundo Marvel y hoy estoy frente al Teniente González, un actor, un lujo absoluto. Gracias por estar con nosotros, señor. Es un gusto. Olmos, Edward, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Es un honor estar aquí con ustedes, especialmente aquí en Argentina. ¿Cómo la estás pasando en tus días en Buenos Aires, en la Comic-Con? Y quiero que me cuentes también de Agents of S.H.I.E.L.D. porque es un personaje súper interesante y quiero que le cuentes a todos los seguidores. Bueno, ahora acabo de llegar, estaba yo abajo andando por el show aquí en Comic Con y se ve muy bonito, mucha gente, miles. Y pertenecer así a la familia Marvel está buenísimo. Bueno, participando con Marvel es una maravilla porque es un mundo muy interesante, me gusta mucho y me gustó mucho la temporada de tiempo que he pasado. La primera ellos. Temporada, sí. Sí. Capítulos de la serie. Y parecen que han salido muy bien. Sí, sí, los fanáticos están como locos. ¿Y cómo te llevaste con el elenco? Porque me contaron que se llevan todos mal, ¿es verdad? ¿Me sentí? Sí. Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Haciéndolo? Sí. Muy, muy bien. No, no, ha sido un privilegio totalmente. Y últimamente lo que ha pasado es que el show se ha aumentado 30% más con el nuevo carácter que hicimos nosotros. O sea, acá en Argentina tiene muchísimos fanáticos. Sí. Y hablando por de todo Marvel, el mundo. Sí, en todo el mundo, ¿no? Vieron, pero en Argentina tiene un culto de fanáticos interesante. Hablando de Marvel, ¿cuáles son las películas, quizás una, que te haya gustado mucho? De Marvel, por ahí Capitán América, Vengadores. Me gusta mucho todos. Hulk, me gusta también sí. Thor, también Iron Man, mucho. Y Captain America también. Sí, muy buena la dos. Todos. Ahí está Edward James Olmos, un actorazo, la verdad que mucha onda, muy simpático, pero.
Santi, a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vamos. Mientras veíamos acá todo, sigo, acá yo sigo. Acá estoy, y acá sigo, sí, de exteriores. Estamos, gracias por llegar al Estudio Central, estamos en la cocina. Bueno, fíjense esto, ¿sí? El espesor. Sí, la densidad de la salsa obviamente es otra, ¿eh? A ver si se ve ahí, ahí. Ahí bien. Se ve que es manteca. ¿Sí? Es una salsa... blanca. ¿Está buena? Buenísima. Tienes manteca para tirar para el techo. Manteca para tirar para el techo. Chicos, ¿cuánto tiempo le dije que iba a estar el pescado? 20 minutos. También puede ser 17 o 18. Okay. El pescado se cocina muy rápido. La bolsa está... que explota. Que explota, señores, está hermoso. A ver. ¡Ay, oh, perfecto! Atenti. Cuidado. Cuidado cuando abren la bolsa porque... papi, sale vapor para tirar para arriba, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer yo es, yo directamente lo voy a cortar acá. No me quiero quemar. Abro un poco, me encuentro con todos los juguitos. Mirá el vapor. Uy, fabuloso. Increíble. Miren esto. Mirá. Divino, mirá cómo se ve. Pescado, vegetales, todo cocido, ¿sí? Sabor, hierbas y ají. Aprovecho para decir algo. Si quieren ver más variedades, recetas y todo lo que quieran saber, hacen clic en el banner que está en pantalla y ahí lo pueden ver. Sin problema. Acá tenemos dos opciones, chicos. A ver. Una es que comamos todo de la bolsa. Ay, no quiero ensuciar los platos. Che, no ensucié el horno, los platos tampoco. No. Vamos a poner todo acá adentro. Voy a poner todo directamente acá. Mirá. Vegetales por acá. Quiero leer eso. Uy. Saco esto por ahí. Miren esto. Perfecto. Platazo, bueno, esto bueno, para bueno. La familia. Mirá cómo se ve. Mirá lo que es esto. Increíble. Es increíble. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. No. Yo con los del control. Servime. De acá por estamos, mirá. Obviamente. A ver, esto así como está. Sí. Uso el sabor al horno. Chao, lo sirvo y se acabó. Hoy la receta es a la manteca blanca, así que la salsa a la manteca blanca lo voy a poner en plato, lo voy a hacer un poquito más cucú, porque tenemos un invitado, ¿no? Porque viene alguien a casa. Armo el plato y ya estoy, ¿eh? Perfecto. ¿Ustedes quieren que lo arme ahora? Sí. ¿En vivo? Sí. Bueno, perfecto. Obvio. Vamos con eso. ¿Cómo vas a laburar, Ponzone, eh? Plato del día. Ahí está. Este pibe me hace laburar, es una cosa de loco. Vamos acá. Mirá. Perfecto. Eso se deshace, seguro. Está perfecto. No, no te creas, ¿eh? Mirá. Te digo que si me lo cortan en una pescadería, lo hago en estos días, ¿eh? Pero sí. Le caigo a mi mujer con esto y pero, se muere. Aparte, a ver... Los nenes, no sé, te los debo. Claro, chicos, coman otra cosa, mi amor. Mi nene de un año y medio, no sé, pero le hago un... No, pero pensá... No, nada. Pensá una cosa. Acá usamos trucha, pero tranquilamente lo haces con merluza, badejo, el pescado que quieras. Podés hacer esto. Con salmón. Vamos acá, salmón, sí, obvio. ¿Eh? Es una salsa, vamos a poner un poquito de espumita ahí. Parte de esta, de lo rico que tengo acá, un poco de. Así que el tornillo. Como un restaurante que nunca te va a salir en tu casa. Eso sí te lo debo también. Ahí va. Te debo la pimienta, se va el plato. Pase. A comer. Qué gran. Gracias. qué honor. No, pero igual no voy a comer hasta que no estemos todos. ¿Sí? Ayer el lunes arrancó Showmatch en nuestro país. Sí. ¿Sos de ver Showmatch? ¿Te gustaría participar? Como viste, dicen que va a tener humor también. Sí. Hay muchos participantes que juegan con el humor. ¿Vos jugás con el humor? Sí, no sé si sería el ámbito en el que mejor me podría desarrollar, pero porque le respeto mucho. Esa cosa de entrar con un personaje a un set, sí. Romper con lo que está, porque están bailando, están esperando para bailar. Vos entrás, haces lo tuyo en vivo, con gente. Yo lo respeto y no sé si es lo que más me gustaría. A mí me gusta más tener un guión, que yo romper ese guión, pero en un momento. Pero si llega la propuesta, lo analizás. Como cualquier otra propuesta. ¿Cuál? No, pero bueno. Sí. Pero, y bailando soy un desastre, así que no creo que me llame. Gonzalo, contale a la gente todo del Chacarerian y lo del teatro y si se viene alguna película. ¿Están haciendo publicidades también? ¿Están grabando? Sí, ya filmamos bastantes y nos quedan, pero sí, seguimos con la historia de,
de la paternidad, yo, mi hija claro. en casa y Claudia desbocada, mintiéndome, que, diciendo bueno. que compra para la nena y está no, aparte, comprando para si él. Entran con la paternidad y la maternidad, sí, la rompen sí, sí. porque la gente se reengancha. Pero aparte tiene una cosa muy linda, que yo, tiene cosas buenas esta campaña, sin querer adelantar, pero me gusta bueno. cómo fusionaron la paternidad, sí, solamente a que Claudia está gastando en ella y, claro. y no en la nena, o yo me quedo todo el día en casa. Tal cual, tal cual. Pero hay suegra también. De a poco van entrando no, personajes, no se arman a la sitcom. Bueno, entonces, pará. Sí. Vienen nuevas publicidades. Sí. Chacarerian, todo mayo y junio. Sí, sí, sí. Y vamos a estar haciendo gira también, que nunca hice y estoy chocho. Dos hombres sin destino, los viernes y sábados a 23 horas. Perfecto, buenísimo. En Chacarerian. Chacarerian. Nicaragua 5565. ¿Y teatro? Y no, digo, ¿Y cine? Yo con mi compañero de la obra, Iván Esquerre, sí. Escribimos una película, se la dimos a una productora, a la productora le gustó mucho y estamos en su cronograma para ver en qué momento la podemos hacer. La vamos a dirigir, es como una actual, es una locura. Buenísimo. Y de humor negro también, demasiado bizarra, pero lindo. Y después otra película de otra gente también para quizás para agosto o por ahí. Y por ahora, y ensayando una obra con Luciano Cáceres también, que dirige Luciano Cáceres. Luciano Cáceres vino con nosotros, un genio. Un genio, y actúa Luciano Castro. Qué bueno. Sí, Marita Ballesteros y Juan Marco Caponi en esa otra obra. Se llama Pequeño Circo de los Hermanos Suárez. Una locura. Sí, sí. No es por mí lo de Pequeño Circo. Pero es una obra, una locura también, pero más para más adelante. Y ahora con Dos Hombres Sin Destino. Muy bien. Perfecto. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por haber venido. Chico. Nos encanta conocerte, porque te vemos siempre en las publicidades y por ahí hay mucha gente que no te conoce del todo y está bueno también tener un lugar para conocer actores que son buenos actores y la verdad nos encanta. Así que gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y por darme de comer. Salimos para brindar. Nosotros, yo mientras les recuerdo, ahora va a probar. El próximo martes a las 22:30, por supuesto que nos vas a ver, pero mientras tanto te metes en nuestro canal, fwtv.tv/cocine, y ahí tenés este programa, los anteriores, tenés el paso a paso, preguntas ahí perdidas de invitados que han venido, y si no, vía Twitter, @cocine_fwtv, te enterás de los invitados que se vienen. Y también hay un montón de cositas tipo trivia que te vas a divertir. ¿Está bueno? Está espectacular. ¿Eh? Pero espectacular, ¿eh? Quedó muy Muchas bien. Gracias, ¿eh? Por haber venido. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes. Gracias. Gracias. Chau. Chau. Chau.